Como ya verán a mis espaldas está la bonita mitad del mundo, un lugar súper turístico aquí en Ecuador. Vamos a ver los museos y su historia, ¿no? Porque es un lugar súper interesante que abarca muchas cosas. Entonces vamos a ver con qué nos podemos encontrar. Bueno, pues amigos, estoy aquí en la primera etapa de mi visita aquí en la ciudad mitad del mundo. Nos encontramos con los tres tipos de viviendas de Ecuador, que son la costa, la sierra y la Amazonía. Aquí tenemos dos viviendas, que estas dos son de la región de la sierra. En esta parte de acá tenemos la redonda, que según creencias indígenas y cosas así, dicen que es para que ahí nos almacenen las almas en las esquinas, como en una casa cuadrada que tenemos acá a este lado. Entonces aquí en las esquinas se puede almacenar las almas. Eso es una creencia, no sé si sea verdad, sea mentira, pero bueno, eso es lo que sabemos. Bueno, pues aquí estamos ya en la segunda vivienda, que es la de la región del oriente. Y como algunos sabrán, aquí tenemos lo que también practican la Sansar. Pero no sé si recuerdan en el video que les hice del Templo del Sol, ahí les indiqué una cabeza real. Aquí tenemos la falsa, esta parte de aquí. Esta es la falsa, pero igual sigue manteniendo los detalles y más que todo es para mantener el estilo de la vivienda, ¿no? Además, tenemos aquí lo que son, donde practicaban lo que es la famosísima chicha de jora. Para que no te den más, tú debes poner el plato para abajo, porque si tú pones y los devuelves de frente, ellos entienden que tú quieres más y te van a seguir dando hasta que no pongas el plato abajo. Esa es una creencia. Hay que tomar en consideración que la chicha de jora la hacen masticando las mujeres y la escupen en un plato. Esta es la última vivienda de aquí, que es de la región costa. Como podrán observar, es alta, porque la mayoría de esas viviendas se construían cerca de un río, y obviamente los ríos suelen crecer con la lluvia y las casas que están cerca se suelen inundar. Entonces por eso es que estas viviendas es alta, para evitar que se dañen las pertenencias de la parte de arriba. O caso que no estén cerca de un río, se solía igual ocupar para el almacenamiento de animales. Es impresionante estar dentro de la plaza de la mitad del mundo, y como pueden ver atrás a mis espaldas están ya preparando los arreglos del árbol de Navidad, ¿no? Que ya estamos a vísperas de esa bonita fecha. A la tienda Pichincha, es la tienda del gobierno de la provincia de Pichincha, en donde la señorita viceprefecta ha tenido la buena iniciativa de poner aquí en la ciudad mitad del mundo esta tienda para ayudar a los productores y artesanos a que puedan comercializar sus productos. Aquí se vende productos del productor al consumidor y a precios realmente cómodos. Bienvenidas a esta tienda, es de todos los pichinchanos. Muchas gracias. Saliendo de aquí me debo una cerveza artesanal, obviamente, súper deliciosa. Ya me hicieron probar un poco, pero está súper rica. Se llama Rock City, que me comentan que es traída desde Manta. Aquí la pueden ver.
tiene 5.3% de alcohol. Bueno, pues ya estoy aquí adentro del lindo museo del cacao y les voy a comentar un poco de la historia de aquí del cacao. En la Real Audiencia de Quito tenía exclusividad en obrajes y lanas, pero a partir de la crisis textil serrana que ocurrió en 1740, las producciones de cacao incrementaron a un nivel increíble, que además de eso estaban por las nubes, convirtiéndose en el motor principal de la economía del Ecuador. Y a finales del siglo XVIII y a inicios del siglo XIX, se convirtió en el Ecuador en el principal productor de cacao. La forma de reconocer que un grano esté seca es mediante que los agricultores realizan pruebas manuales de cómo agarrar un puñado de granos y frotarlos con las manos. Si tiene un sonido como chasquido o cacao está suficientemente seco, generalmente el grano seco se ve con un color café cenizo. Pues como pueden ver a mis espaldas está ya el monumento de la mitad del mundo. Pues según algunas personas que me supieron manifestar de esto, aquí la línea que tenemos dicen que es falsa, que tiene un margen de error de 200 a 270 metros, porque la parte de abajo es la real y esto lo han hecho en método de turismo. Así es como termina una aventura más en este bonito canal. Espero te haya gustado y si es así, ya sabes, suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Aquí tienes mi Instagram para que también me vayas a seguir y enterarte mucho más antes de que yo suba un video, cuál va a ser mi próximo video y dónde voy a estar. Me despido aquí en la mitad del mundo. Hasta una próxima aventura. Hemos vuelto más runas que no.